Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Círculo de la Cultura, un programa que realizamos para el canal de televisión online del Círculo de Mujeres de Negocios. Esperamos que el programa que traemos hoy resulte de interés para todos nuestros espectadores, porque hoy vamos a hablar de una materia singular que probablemente nadie termina de vincular con el mundo de la empresa, con la inversión, con el retorno económico, pero estamos seguros que al final del programa vais a pensar de una manera diferente. Investigando un poco, hemos encontrado un informe, un documento que ha sido publicado por la London School of Economics, titulado El impacto de tres conservatorios londinenses sobre las economías del Reino Unido y de Londres. Estas tres instituciones sobre las que se ha basado el estudio son la Royal Academy of Music, de la Guildhall School of Music and Drama y el Royal College of Music de la Universidad del Reino Unido. El objetivo del estudio era averiguar el retorno económico que tiene en las arcas del Reino Unido la inversión que el Estado realiza sobre instituciones que se dedican a la educación musical. Y aunque siempre tenemos la perspectiva, o con frecuencia se tiene la perspectiva, de que hay que medir también la cultura por parámetros dinerarios sobre el beneficio económico que aporta al Estado su inversión, hay que decir que este estudio efectivamente incide en este aspecto, el aspecto dinerario, porque sorprendentemente el estudio revela que por cada libra que el gobierno británico invierte en estas tres instituciones, recibe a cambio en las arcas de la hacienda pública 50 libras, 1 a 50. El estudio quiere intentar explicar cómo es posible que una inversión en educación musical tenga un retorno tan magnífico como el que revela el informe. En primer lugar, porque los profesionales que son el resultado de haber pasado por estos tres importantes conservatorios, evidentemente, cuando terminan su formación, muchos de ellos se dedican profesionalmente a la música y, como todos los ciudadanos, revierten sus impuestos sobre el arca pública. Pero es que además existe todo un análisis sobre desarrollo colateral, vamos a llamarlo así, de lo que se mueve en torno a estas tres instituciones. De una parte, se valora el dinamismo económico que proporciona en barrios, en zonas de Londres como el West End, donde hay montones de teatros, de café-conciertos, de espacios auditorios, donde estos profesionales realizan sus conciertos y nunca falta audiencia para llenar estos espacios auditorios. Esto genera todo un dinamismo económico, pero aún más, la inversión sobre estas tres instituciones ha generado un tal prestigio internacional que multitud de estudiantes de música y profesionales vienen a perfeccionar sus estudios a estos tres conservatorios, generando con ello y por ello también un dinamismo económico importante hasta llegar a las cifras que hemos adelantado con anterioridad. Pero entonces, ¿será verdad que invertir en educación musical revierte tanto? Si hemos puesto de algún modo este ejemplo significativo es porque hay muchos ciudadanos, incluso el gobierno o los gobiernos, que todavía les resulta, como avanzaba anteriormente, pensar en cultura sin traducirlo en parámetros dinerarios. Y efectivamente, tal y como revela el estudio, ese revertimiento se produce. Pero es que se produce incluso más allá del pago de tributos a la hacienda pública, porque realmente cuando se produce un beneficio indirecto a través del que se genera un dinamismo económico en un sector o en una sociedad concreta, cuando se hace una apuesta que revierte sobre el bienestar y el desarrollo de una sociedad, todo esto al final se acaba traduciendo también en dinero. Por supuesto, creo yo que es importante poner en valor el valor
que la educación musical dentro del ámbito de la cultura tiene en sí mismo más allá del valor dinerario. Pero es que incluso desde esta perspectiva, la transformación en economía es también evidente. Pensemos solo por un momento en la cantidad de talleres de teatro que se hace para temas de reinserción social, en sectores a lo mejor con mayores problemas de marginalidad, o incluso cómo se utiliza la danza para mejorar el dinamismo, el bienestar, la salud de personas mayores, o para desarrollar ciertas habilidades en personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, a partir de la música. El abanico de posibilidades del ámbito cultural es muy amplio, pero ¿acaso duda alguien que efectivamente este bienestar, este desarrollo no revierte también sobre la sociedad desde el punto de vista económico? En este programa lo hemos dicho en más de una ocasión, ni a las administraciones públicas ni a las empresas se les debe escapar que estos son sectores en los que hay que invertir por varias razones. Por un lado, porque es dinero que luce, de algún modo, vamos a ponernos así, materialistas, siguiendo con la línea que estábamos estableciendo antes. Por otro lado, tiene un impacto casi inmediato en la sociedad y los resultados son efectivamente cuantificables. Y España, en este sentido, tiene una situación, no es óptima, pero que en todo caso es cuando menos interesante de conocer para ver sus posibilidades. Existen 1.400 centros dedicados a la enseñanza musical, sin contar con los centros de educación infantil, los de enseñanza obligatoria, el bachillerato, incluso la educación superior, y también sin contar con espacios auditorios donde la educación musical es, y la sensibilización es de hecho un hecho. No vamos a hablar en este programa sobre los ingresos que proporciona la industria discográfica, pero también hay que tener en consideración que la venta de discos o de formatos discográficos ha descendido en favor de, por ejemplo, los festivales o, por ejemplo, la compra de entradas para tener la experiencia del concierto en directo, y más teniendo en cuenta que la venta de entradas se ha incrementado no solo en cuanto a ventas, sino en cuanto a precios en prácticamente todo el mundo. Eso quiere decir que hay un reclamo de profesionales de la música para experimentarla como oyente. Muchos reconocemos, de hecho, que la educación musical es importante, pero ¿sabemos realmente para qué sirve? ¿Qué repercusiones puede tener en el desarrollo de nuestra sociedad en el futuro? Pues estos son algunos de los aspectos que queremos tratar en el programa de hoy, y ya casi no necesita presentación, con nosotros y nosotras tenemos hoy a nuestra colaboradora habitual, Beli Artigas. Hola. Bienvenida, Beli, un programa más. Ya abonada totalmente. Sí, ya te digo, de mujer aquí. ¿Qué te parece el tema que tratamos hoy? ¿Crees que realmente la educación musical ocupa un papel importante en esa visión de futuro que tienen que tener los gobiernos y los estados cuando la entre cultura y futuro y el desarrollo social está también la educación, y concretamente hoy hablamos de educación musical? Mi opinión, que siempre, ya lo sabes, es mi opinión. Volvemos a unir el tema económico con el de formación cultural, pero yo creo que la educación musical es fundamental y necesaria. Ya no solo la formación musical, sino la formación cultural en todos los ámbitos, porque ayuda al crecimiento de la sociedad, ayuda a que la gente pueda trabajar en grupo, que la gente tenga una cohesión social, y lo más importante en este tema es que todo el mundo tenga una oportunidad. La oportunidad, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Gente de todas las edades, porque como has dicho, de todas las edades y todas las situaciones personales y sociales puedan recibir esta educación social que les ayudará a estar mejor en una sociedad. Y entre los trabajos públicos, nos hablará hoy nuestra invitada, yo creo, de la importancia de las entidades públicas en dar esta educación cultural y, en este caso, musical en nuestra sociedad.
Prometedor, prometedor lo que dices hoy, Bel. Y efectivamente, nuestra invitada hoy, Gemma Canadelli Burrell, es, vamos, yo creo que es la persona idónea para hablarnos de esta materia. Gemma, bienvenida. Muchas gracias. Gemma es actualmente directora de públicos y del Servicio Educativo del Palau de la Música Catalana. Y me permites que te voy a presentar un momentito a nuestros espectadores para que te conozcan un poco más y sepa que hoy vas a hablar con autoridad del tema que hemos traído hoy a colación. Vamos a intentar. Ella es titulada superior en promoción y gestión musical, posgrado en didáctica de la música por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en historia y ciencias de la música por la misma universidad, diplomada en educación musical y título profesional de piano en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Ha sido responsable de marketing de las programaciones y contenidos musicales del Servicio Educativo del Auditorio y de la creación y fidelización de públicos de esta institución. Miembro asesor del Programa Educativo de la Diputación de Barcelona, Animal Teatre, así se llama el programa, y forma parte de su Comisión Artística de la Música. Has trabajado además en diferentes instituciones y proyectos, entre los que voy a destacar la obra social de la Fundación La Caixa, como técnica del Departamento de Música, en el Ayuntamiento de Canovelles, como responsable del Teatre Auditori de Can Palots, en la Orquesta de Cámara de Granollers, como responsable del proyecto socioeducativo El Nens Ens Presenten, y docente, investigadora, ponente, en definitiva, un recorrido profesional, permíteme que lo diga aquí, brillante y enriquecedor para lo joven que eres, Gemma. Hemos trabajado mucho. Ahí se nota, ahí se nota. Me gustaría, aunque ahora nos cuentes un poquito más de este, de esta trayectoria, y además entraremos un poco en el trabajo que realizas también en el Palau y otras experiencias internacionales que has tenido. Antes de que nos cuentes un poquito todo esto, me gustaría hacerte una pregunta. Dado que estamos inmersos en una sociedad en la que el dinero cuenta tanto y que la cultura no se escapa a esta perspectiva, ¿tú crees que la cultura tiene que valorarse por lo que es en sí misma o simplemente por los beneficios económicos, sociales que puede generar? ¿Qué piensas? A ver, en mi opinión, el valor de la cultura reside en las dos visiones que acabas de comentar, ¿no? Por un lado, la cultura debe valorarse en sí misma, ya que nos muestra qué creencias tenemos como sociedad, qué pensamos, qué nos tensiona, qué es lo que nos interesa. Pero por otro lado, también es importante valorar esta parte, ¿no?, de repercusiones en la vida social, económica, educativa de un país. ¿Por qué? Porque una sin la otra no tendrían sentido, ¿no? Y aquí la educación es la que nos puede hacer de puente entre este valor de la cultura, de la música, de los aspectos artísticos, con aquellos valores que la sociedad pretende conservar o desarrollar, ¿no? La educación para mí es la llave para unir esta cultura artística con esta cultura social, antropológica, que nos envuelve y nos sitúa como individuos sociales en este mundo. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, en música, ¿no? Cuando hablamos de música, ¿cómo hacemos que la música sea importante en la vida de las personas, pero sobre todo aquella música que queremos que transforma, ¿no?, aquella música de cualidad? Para nosotros, los que trabajamos en el mundo de la gestión cultural, creemos que la educación es básica para hacer este puente entre la cultura artística por excelencia, por tradición, y la sociedad, ¿no? Sin la educación musical, por ejemplo, no conseguiríamos que esta vinculación fuera real. Sabemos que la música y la educación musical nos ayuda a desarrollar capacidades que socialmente están bien consideradas. Por ejemplo, sabemos por estudios que la música nos desarrolla la capacidad de escuchar, de atención. La música nos calma, nos permite comunicarnos de forma universal sin necesidad de palabras, ¿no? Además, sabemos que desarrolla capacidades intelectuales. También sabemos que nos cohesiona con las actividades musicales, conseguimos que la gente participe, la gente se cohesione, la gente trabaje en grupo, ¿no? Todo esto son valores que culturalmente están bien considerados, pero que si los trabajamos a través del mundo artístico, del mundo de la música, a través de la educación, eso se impregna de forma más natural y pasa a
diversificarse con otras acciones, con valores económicos, con valores sociales, con valores educativos. Por lo tanto, para mí es imposible disociar el valor intrínseco de una actividad artística con lo que repercute después con otros ámbitos. Sin duda has hecho un resumen equilibradísimo de lo que efectivamente supone la ósmosis entre estos dos sectores. Pero volvamos a tu uh-huh. biografía, cuéntanos un poquito de esta trayectoria profesional, háblanos también un poquito de la tarea que realizáis en el Palau a nivel de educación musical, con qué resultados, cuéntanos un poquito sí. que conozcamos más a fondo. Mira, ahora precisamente recientemente, hace unos meses, presentamos el nuevo proyecto educativo del Palau de la Música, que como novedad, Lo que aporta este nuevo proyecto es que situamos la educación musical en el centro de todas las actividades que hace el Palau. Hasta el día de hoy, la actividad educativa musical tan solo se vehiculaba a las familias, a los niños o a las escuelas, ¿no? Se pensaba que la educación musical solamente era interesante en las franjas iniciáticas, ¿no?, de la vida. Uh-huh. Con este nuevo proyecto, en el Palau lo que pretendemos es que la educación musical esté el centro de todo lo que se hace, de todas las programaciones. O sea, ya no solo hacemos conciertos para niños y para escuelas, sino que cualquier concierto de la programación, entre comillas, de adultos, está tacada, está impregnada de visión educativa. Y por tanto, creemos que a través de la educación no solo podemos enseñar sin ser conscientes que estamos aprendiendo, sino que podemos facilitar que cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier edad, de cualquier procedimiento o con más o menos conocimientos musicales, se impregne de estos valores que la música y la cultura artística nos han tenido. Te voy a poner un ejemplo, ¿no?, que estamos Entiendo haciendo... Entiendo que es abierto para todos para los todo el mundo, públicos, o sea, es para adultos... Y consiguen esta información de cómo acceder a estos sí. programas en el propio Palau, ¿no? Sí, exacto. Hacemos diferentes proyectos. Cada proyecto lo vinculamos a una franja como un público objetivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este año estrenamos un proyecto que se llamaba Abans de néixer al Palau, que lo que pretendía era que las mujeres que estaban a punto de tener un bebé, como tuvieran una experiencia emocional e impactante de lo que es la música, y no lo hicieran solas, sino que con sus compañeras o sus respectivas parejas, ¿no? Hicimos un taller en el que la madre descubría, a través de lo que decimos la educación musical, descubría el poder de comunicación que tiene la música con su bebé, que todavía no había nacido, a través de diferentes ejercicios, ¿no? O sea, la madre descubría que a partir de la voz cantada, ella se sentía mejor, se comunicaba con su propio bebé, pero además se producía una simbiosis con la pareja, ¿no? A través de ciertos movimientos, a través de ciertas sensaciones auditivas, ¿no? Todo esto era una actividad musical pensada para adultos que en breve van a ser papás, pero que descubrían a través de esta actividad educativa, entre comillas, que la música era importante en su vida, ¿no? Y salían muy sorprendidos de incluso padres que decían, es que yo soy amusical, ¿no? Y, no, la música la llevamos impregnada, ¿no? Somos seres musicales. El hombre, prácticamente sabemos que por estudios antropológicos, que antes de hablar prácticamente el hombre ya cantaba, ¿no? Y hacía instrumentos, y hacía ritmos. Por lo tanto, es aquel descubrir que la música, los valores que la música lleva alrededor, necesitamos hacerlo sobresalir a través de la educación y actividades concretas. O, por ejemplo, en los próximos días vamos a hacer una actividad que, por ejemplo, los jóvenes están a veces un poco lejos de la música que llamamos sinfónica, ¿no? Clásica, contemporánea, uh-huh. sinfónica. Y hemos ideado un proyecto en el cual el director de la orquesta, en vez de estar de cara a la orquesta ignorando lo que pasa detrás, que es donde está el público, constantemente se gira, habla con los adolescentes, les hace preguntas y se va haciendo de este vínculo educativo entre los músicos y los niños, ¿no? Todo eso son actividades que lo que intentan es impactar a los niños a través de la música, porque esa música sabemos que es transformadora, es buena y repercute después socialmente, económicamente, culturalmente a la sociedad. Me gustaría después, recuperando este tema, porque hay como sectores poblacionales que son especialmente sensibles sí. a este tipo de iniciativa, y yo tengo claro, como creo que también vosotros y mucha gente que trabaja en el mundo de la música, que hay que empezar, claro está, desde la base. Pero me gustaría recuperar después, y tal vez puedes aportarnos algo, uh-huh. ¿qué pasa con
sectores sociales, por ejemplo, empresarios, mundo de los negocios, que a lo mejor están más desvinculados ya de haber podido tener la oportunidad de optar a esta educación musical. ¿Cómo se puede recuperar ese nuevo público, tú que sabes de esto, para la educación musical? Me gustaría que lo tocásemos luego un poco esto en el debate, porque perfecto, igual también tenéis algún programa en esta línea. Ahora, lo que me interesaría saber es qué tipo de relación se puede establecer o pueden establecerse entre intérpretes y docentes de música en relación con las transformaciones y los cambios en este ámbito de la cultura y de la educación en musical en la sociedad actual, ¿no? Claro, a ver, para mí... Herramientas, ¿no? Por decir de algún modo, no sé. Sí, para mí hay como, en el mundo de la educación musical, que es lo que estamos hablando ahora, hay como tres pilares que son muy importantes, ¿no? La familia es un pilar muy importante, después hay los profesionales del mundo artístico, que en este caso serían los músicos, y por otro lado habría los docentes, ¿no? Los conectores con el futuro de la sociedad, ¿no? La escuela, y en todo lo que hay alrededor. Para nosotros, en el Palau, que somos como una especie de docentes macro de la cultura como institución, para nosotros los intérpretes y los docentes son unos grandes aliados, ¿no? No entenderíamos nuestra actividad sin ellos. Por ejemplo, los intérpretes ya no los vemos como una persona que viene al Palau, hace un concierto, espera que lo aplaudan y se vaya, sino que para nosotros el intérprete es un amigo, es un compinche, entre comillas, y necesitamos que este intérprete se relacione directamente con el auditorio y conecte directamente no solo con su música, sino con su cuerpo, con su actitud, con lo que dice, ¿no? Por lo tanto, para nosotros los músicos ya no son solo intérpretes de música, sino que son intérpretes teatrales, son profesores, son educadores, ¿no? Nuestros conciertos del servicio educativo, por ejemplo, los músicos no tocan en partitura, tocan siempre de memoria, se pasean entre los niños, se pasean entre la gente, les enseñan corporalmente o verbalmente cosas concretas de aquello que se está mostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que están educando con su actividad. Por otro lado, el profesor para nosotros es un líder de la masa de la clase, de los niños. Por lo tanto, es nuestro aliado en el momento de entusiasmar, de mostrar que la música es importante. Pero lo más importante para nosotros, el profesor, es que el profesor muestra el camino de descubrir cosas nuevas, de buscar la curiosidad, de que el niño sea una persona activa, ¿no? Todo esto lo que hace es que las personas tengamos más capacidades críticas, tengamos más ganas de aprender, y en definitiva, cuando más desarrollada tenemos una sociedad, aparte de más cohesionada, es más rica y más reinverte después aquella inversión en actividad económica, ¿no? Eso lo vemos. Que me gusta que hablas de valores que realmente se pueden inculcar desde la formación musical o desde el aprendizaje de la música, no solo desde el punto de vista más técnico, sino experiencial, vivencial, emocional, ¿no? Yo sé que en este sentido, además, has tenido algunas experiencias muy interesantes en sociedades, países convulsos, ¿no? Y que a través de sociedades musicales, orquestas juveniles, y que proporcionan además una oportunidad de participación a chicos jóvenes, de integración, de equidad también, ¿no? Y que se fomentan desde estas experiencias ese tipo de valores, la cultura del esfuerzo, que está un poco a la baja en estos tiempos, la educación en valores a través de la música. Cuéntanos un poquito de estas experiencias. Yo he tenido varias experiencias, pero una de las más impactantes en mi caso fue hace 3 años, cuando visité a Caracas, Venezuela, y conocí de primera mano el proyecto que llevan desarrollando durante 30 años sobre las orquestas juveniles, infantiles y juveniles. Allí hace 30 años, un señor, José Antonio Abreu, creyó que a través de la música podía transformar su sociedad, sobre todo aquella sociedad más desarraigada, ¿no? con más riesgos de exclusión social. Y a partir de allí, él desarrolló un proyecto educativo, social, en el cual los niños de los barrios más marginados de Caracas, y ahora ya es de todo el país, tenían la oportunidad de aprender a tocar un instrumento
y tocar conjuntamente en grandes orquestas, ¿no? Estos niños participaban en orquestas desde los 4 años hasta de muy mayores. Y de este proyecto, en el cual han pasado más de 1 millón de niños durante todos estos 30 años, han salido personajes tan importantes como Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel es uno de los directores de música sinfónica en este momento más importantes de todo el mundo, que está tocando con las mejores orquestas, en los mejores auditorios, y de este proyecto social salió un personaje como Gustavo Dudamel. O hay otro chico que está ahora en la Orquesta Filarmónica de Berlín, con Simon Rattle, que toca el contrabajo, y que es de los mejores intérpretes que han salido. O ahora recientemente en el Palau vamos a programar un concierto de piano, un concierto emperador de Beethoven, en la que va a venir Gabriela Montero, que también ha salido de este proyecto. O sea, son proyectos que, por un lado, han dado un resultado brutal a nivel de repercusión en las grandes instituciones culturales del mundo. Por otro lado, han permitido que todos estos niños que a priori estaban condenados, entre comillas, a tener una vida difícil y participar, en cierto modo, a estar al margen de la sociedad, hayan podido desarrollar capacidades, lo que decíamos antes, de la atención, de la lucha, ¿no? Este proyecto, el lema de este proyecto de las orquestas de Venezuela es tocar y luchar, ¿no? O sea, para ellos un instrumento es su llave de salvación. No porque tenga que ser un grande director como Gustavo Dudamel, sino que esa habilidad de tocar un instrumento, de luchar cada día para que salgan aquellas notas, de tocar en grupo, les desarrolla como personas. Genera espíritu, sí. Genera espíritu y les permite desarrollarse en otras actividades, ¿no? Pues eso a mí me impactó un montón, porque claro, veías allí una trayectoria de 30 años y veías el presente de aquellos niños, ¿no? Pero por otro lado, otra cosa que me ha impactado, sobre todo desde mi aterrizaje en el Palau de la Música, fue que este proyecto que a Venezuela nos tiene todo el mundo fascinados, ¿no? Durante los últimos 30 años es el proyecto educativo musical más impactante que ha aparecido. Resulta que nosotros, la sociedad catalana, hace más de 100 años hicimos una cosa bastante similar, no con niños y jóvenes, sino con sociedad obrera catalana, que se llama el Orfeo Catalá. Antes hubo los coros de clave, que fue como la previa, pero creo que el Orfeo Catalá consiguió un paso más, ¿no? Primero, incorporar a la mujer, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, en el cual los espectadores estarán viendo tal vez algunas imágenes ¿no? De esto, sí. Del Palau. Es que es muy bonito, porque creo que eso no lo conoce la gente, pero el origen del Palau de la Música, del edificio, en realidad es un proyecto educativo social que se inició a finales del siglo XIX en Barcelona con el objetivo de crear un gran coro, un coro que es el Orfeo Catalá, que a través de la música se transformara a sí mismo y transformara a la sociedad catalana. O sea, la idea era la gente trabajadora de la Barcelona industrial, ¿no? Cuando saliera del trabajo, en vez de desahogarse en actividades no tanto y en la taberna bonitas, ¿no? Sí, más así, pues se reunieran y cantaran juntos, ¿no? Y disfrutaran del poder de la música, ¿no? Que hemos dicho que forma parte de la esencia del hombre, y eso es lo que fue el Orfeo Catalá, que inicialmente no tenía un espacio suficientemente interesante o grande para hacer conciertos, y hubo un momento que dijeron: no cabemos aquí donde nos encontramos para ensayar, tenemos que construir un espacio para llevar a cabo nuestros conciertos. Y aquí es cuando empieza el Palau de la Música. El Palau de la Música se construye para que el Orfeo Catalá pueda hacer sus ensayos de coro, pero además pueda hacer sus conciertos y puedan venir las grandes figuras del panorama musical a Barcelona y nos pueda transformar a nivel social, ¿no? Esta, yo creo que es una cosa que los catalanes no conocemos del todo. Sí, muy desconocida. Cuando vamos al Palau pensamos, vamos, es en la casa del Orfeo, ¿no? Pero el Palau en realidad es la casa del Orfeo, y la casa del Orfeo, el sentido que tiene es de transformar a través de la música, a través del canto coral, la realidad social de ese momento. Ese momento es una realidad de la Barcelona industrial, ahora estamos en otro contexto, pero continuamos teniendo necesidad de transformar nuestro entorno, nuestro barrio. Por tanto, ahora también estamos desarrollando proyectos en el cual estamos haciendo coros en el barrio, coros en las escuelas con una población con riesgo de exclusión social, y que poco a poco queremos ir irradiando esta filosofía de, a través de la música, a través del canto coral, vamos a transformarnos todos y vamos a hacernos mejor sociedad.
Pues yo, además, y ya por ser insistente, ¿no?, entiendo que todo este desarrollo, no solamente en el ámbito de la educación musical, que tiene además un impacto inmediato sobre el interés de la música, por la música y por lo tanto para la gestación de profesionales de futuro, también desarrolla paralelamente toda una industria que está vinculada con la producción de instrumentos, con la edición musical, exacto, con la industria fonográfica, con la enseñanza, es lo que hablábamos antes, toda esa industria que no es tan colateral, es tan principal dentro, exacto, del ámbito musical, que por supuesto también genera la aportación dineraria tan ansiada, exacto, por las es arcas de los gobiernos. Todo, ¿no?, va ligado, ¿no? Si la música es importante en la vida de las personas, eso va a tener una repercusión social, pero también económica e industrial. Sabemos que eso es así, sabemos que la música nos impacta, sabemos que la música desarrolla actividades, por lo tanto, lo que a mi entender como industria es el reto actual, es que aquellas industrias que desarrollamos alrededor de la música nos ayude también a educar a la gente para querer aprender mejor y más, ¿no? Hay una de las últimas aportaciones de la industria musical ha sido la creación de la plataforma Spotify, ¿no? Uh-huh. Spotify ha desarrollado muchas actitudes, ¿no? Desde el que está súper a favor de esta iniciativa, en la cual tienes acceso a cualquier música que se esté haciendo en todo el mundo. Hay los detractores, ¿no? Porque se han dejado de vender discos, pero como tú has dicho, se dejan de vender discos, pero si hay difusión de la música en una plataforma como Spotify, lo que hace es que la gente tenga más interés por la música y asista a más conciertos. O sea, lo interesante es que la música, la gente no quiere renunciar a la música, para ellos es importante. O sea, en el momento en que sabemos esto, lo que tenemos que hacer es hábiles para descubrir qué industrias, qué oportunidades de negocio podemos generar alrededor de esa actividad, ¿no? Ahí es nada, esto lo vamos a tratar todo en profundidad en nuestro debate que vendrá a continuación, si os parece bien, de una pausa publicitaria. Volvemos enseguida. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Estàs fent un servei públic. En el cas del polític és un servei a la comunitat. En el cas del funcionari és un servei públic. Él ocupa el puesto de delegado técnico de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estampa una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent fa una mica més estressada, que a vegades, doncs, pel fet de canviar d'autopista... Doncs, si ho veu, el seleccionador ha agafat per una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar, que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que he tingut sempre a Catalunya, que poden... Competentes, professionalment. Que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Y aquí estamos de vuelta de la publicidad. Seguimos en este programa del Círculo de la Cultura, hoy hablando del importante valor que tiene la educación musical sobre el desarrollo social y económico. Maticemos y puntualicemos este aspecto que siempre viene tan importante a colación. Se han planteado sobre la mesa una serie de elementos que yo creo que son muy interesantes para el debate. Siempre surgen preguntas, siempre surgen inquietudes. Seguro que a nuestros espectadores también se preguntan ¿y yo cómo puedo estar o participar de iniciativas como las que se plantean en el Palau de la Música? E incluso, ¿por qué no?, de repente imaginar
nuevas oportunidades de negocio dentro del ámbito de la música y en concreto de la educación musical. Por lo tanto, yo voy a lanzar aquí una serie de preguntas para empezar a calentar un poco más, si cabe, la mesa de debate. Y las preguntas que puedo plantearos y de las que podemos debatir, estas u otras cualquiera, es: ¿invertir en formación, en educación musical, puede mejorar el capital humano de cualquier sociedad, por lo tanto, de generar más desarrollo y oportunidades para todos, como hablaba Beli antes? También ha sacado tu a colación a última hora de la entrevista que tuvimos anteriormente, el papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en los procesos de formación musical y del revés. Si la educación musical supone también una oportunidad para abrir más campo a las TICs. Y hemos hablado también de valores, de derechos humanos, hasta dónde puede llegar la educación musical también a hacer sus aportaciones en el ámbito de los derechos humanos, y hasta de repente también me pregunto para todas aquellas empresarias y empresarios o directivos que nos ven, si hablando de responsabilidad social corporativa se involucran suficientemente las empresas en el argumento musical cuando se trata de aportar valor ético, un valor diferencial a sus empresas. Dejo estas preguntas sobre la mesa y sugiero a Beli que empiece el debate esta mañana. A ver, yo creo que la formación es importantísima, como hemos visto ahora. La oportunidad la hemos de dar también los padres. Es una cosa importante de dar la oportunidad a nuestros hijos a que toquen, que aprendan un instrumento, que se apunten a alguna actividad musical. En esta sociedad actual que la crisis también influye mucho, todos estamos más pendientes de cosas útiles para el futuro de nuestros hijos, es decir, te pones en una balanza o repaso de matemáticas o una clase de música. Mi experiencia me demuestra que una clase de música de una hora es mucho más útil, como formación musical, pero también en valores, en saber estar, en saber escuchar, en poderlos luego a un niño de 9, 8, 7 años llevar a un concierto y que sepan lo que están viendo, sepan. Yo creo que es muy importante la formación musical para la creación de las personas, para el desarrollo del espíritu, para el desarrollo del espíritu crítico, para ser personas, para que en un futuro. Y aparte no es necesario que lleves a un niño a un concierto de música clásica, no, llévalo a un concierto de rock, llévalo a un concierto de jazz, a un café concierto, pero meterles la música ya en su día a día. Yo creo que las escuelas lo están haciendo bastante ahora, porque cuando te dan también las escuelas y ya lo que decía ella, no solo niños sino también gente mayor, porque cuando ahora ves las actividades programadas en cualquier centro, ya sea centro de social, centro del ayuntamiento, programan mucho tema musical, que es un cambio, porque hasta ahora también había más tema de teatro, ir a un concierto era una cosa rara. Y ahora yo creo que es importante que convencer a la gente que es muy importante lo de la formación musical y el conocimiento musical. Me vais a perdonar, pero yo tengo la imagen. Es cierto que no tengo la experiencia de tener hijos y por lo tanto a lo mejor desconozco un poco el tema, y sin embargo tengo el recordatorio de mi infancia, que la enseñanza musical en las escuelas siempre tenía ese halo de María. La María, ¿no? Era una asignatura menor, ¿no? Y sin embargo estamos viendo aquí el valor y el potencial que tiene asignaturas de carácter más humanista, claro, y en concreto vinculados directamente con la sensibilidad, claro, humana, ¿no? Entonces, yo creo que es una evolución social, porque en mi colegio había la sala de piano, que en la época de años antes habían pianos, separaciones, y todos los alumnos tenían la opción, uh-huh, de tocar el piano, aprender el piano. En mi época de hace 20 años o 25 había la sala de piano sin los pianos. Y actualmente yo creo que se vuelve
a intentar en los colegios tener un espacio de música con los instrumentos, que los niños puedan experimentar, como hablábamos antes con ella, de cada niño, tú le pones un instrumento delante, pero no todos los niños sirven. Tienes que darle la oportunidad de saber cuál es su instrumento, ya sea la voz, ya, porque en este momento ahora también están saliendo muchos grupos de adolescentes de música, que también es importante, y que en un futuro las nuevas tecnologías también ayudan que esto en un futuro económicamente pueda llegar a ser viable, claro. Porque las nuevas tecnologías de YouTube, de poder colgarlo, de la instantaneidad de un concierto, de unos niños cantando, poder colgarlo en la red y que estos generen un club de fans y del club de fans económicamente puedas vender los discos, pero yo creo que es importante el volver a darle el valor que tenía la formación musical años atrás, porque es lo que dices, en nuestra época era una María, claro. Tocar la flauta. Sí, yo creo que la llave de todo es ver que la persona es una persona integral, ¿no? No es una persona compartimentada, sino que una persona, una sociedad está formada de diferentes personas que son integrales en sí mismas, ¿no? Personas que viven, que se relacionan y que producen riqueza, ya sea material o sea espiritual, ¿no? Si nos fijamos, si solamente pensamos en personas que produzcan riqueza, no nos va a salir bien la ecuación, porque va a quedar desequilibrado, ¿no? No va a producir la riqueza que esperamos. Si esperamos solamente personas que vivan, ¿no?, que sobreviven, tampoco vamos a conseguir lo que queremos, ¿no?, a nivel social. Yo creo que la educación, cuando hablamos de educación integral, lo que estamos diciendo es que la persona es mucho más que matemáticas, es mucho más que lengua, es mucho más que música, ¿no? La persona necesita de todo para desarrollarse, para participar en una sociedad rica que cada día va mejorando. Hay un paradigma, yo antes hablé de Venezuela, ¿no?, que habían hecho este proyecto, y este proyecto que tomaba la música como herramienta repercutía en todo el resto de actividades. Si nos vamos al otro extremo y nos vamos, por ejemplo, a Finlandia es un país que todos nos lo ponemos como ejemplo, ¿no? ¿Ejemplo de qué? Bueno, de una buena educación, pero ¿por qué lo ponemos de ejemplo de una educación? Porque esta buena educación revierte después en unos resultados económicos y de cohesión social. Pero resulta que Finlandia, la música y las artes son parte esencial de la educación de los niños. Los niños suman perfectamente, hablan idiomas perfectamente, pero cantan, tocan perfectamente. O sea, es aquello de la normalidad. Para mí, el reto, que creo que hemos evolucionado mucho, como tú decías antes, ¿no?, de los últimos años, los niños tienen mucho más acceso, ¿no? Yo creo que el reto de ahora es visualizar que ese acceso revierte en la vida de estos niños, pero también en la vida económica, social de aquel entorno, ¿no? Esto todavía hay gente que no lo ve claro, pero que si nos vamos a ejemplos y miramos qué está pasando en otros sitios, nos damos cuenta que no es que trabajen súper bien esta parte, ¿no?, es que lo trabajan todo junto, y que tan importante es la educación musical, artística de la persona, como las matemáticas, los idiomas, etcétera, ¿no? Es un tema de abertura de miras y de pensar de que porque hagamos esto no hacemos menos de aquello, sino que todo se puede trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Yo recuerdo, os estaba contando una experiencia un poco de aquellas de adolescencia fuera de programa, recuerdo de aquel periodo que también estaba involucrada con conservatorio, pues estudiaba música y tal, de una experiencia que viví en un pueblo de Valencia, si no recuerdo mal se llamaba Algemesí, pero tendría que confirmarlo porque lo tengo un poco borroso, donde la educación musical estaba absolutamente institucionalizada en el pueblo, utilizaban, si no recuerdo mal, era el sistema Kodály de formación, y después daba lugar a esos músicos que nutren las grandes corporaciones musicales de la comunidad valenciana, muchos de ellos desarrolladas, exactamente, desarrollados como auténticos profesionales musicales, evidentemente, que generan una producción musical que revierte, como estábamos hablando antes, en economía también, pero que además se incluían en el proceso, su proceso de desarrollo personal en la formación musical. Pero yo quiero venir incluso un poco más acá, incluso recuperando aquella idea de las nuevas tecnologías. En este programa hemos hablado de crowdfunding,
si uno echa un vistazo a la cantidad de proyectos musicales que buscan financiación y que la gente se involucra personalmente para conseguir esa financiación que desarrolle, que culmine y que un proyecto musical vea su fin materializado en una realización de un concierto, en la grabación de un disco y en el desarrollo de una implantación de formación en ciertos aspectos, nos dice mucho de hasta qué punto el individuo está vinculado con el entorno de la música desde la base hasta el final del producto, hasta el final del profesional, con todas las repercusiones económicas que ello conduce, ¿no? Entonces, ahí hay efectivamente toda una vía, una trama, una galaxia, una realidad, mundo, universo, que contiene consecuencias a todos los niveles. Pero esto ha ayudado mucho los programas educativos, porque de ir a ver a un concierto de música clásica con 8 años, que estabas allí y no te explicaban nada, no sabías qué música estaban tocando, qué significado. Claro, ahora hay una educación musical que antes de... Primero, que el proyecto que te, o el programa que te proporciona el Palau de la Música en todas las escuelas. Antes hay como una formación, como una preparación de los niños o mayores o adolescentes antes del concierto, que ir a saber qué explica esta canción. Los niños van con ilusión y tienen ganas de escuchar lo que ellos han estado aprendiendo o les han estado adelantando. Pero esto es la unión importante entre lo que decíamos, educación, o también hay programas educativos que son los números y la música. Ya es unir lo que nosotros hasta este momento veíamos fundamental en la educación con lo que consideraban hace 15 años una María, y que ahora la nueva sociedad ya vemos como fundamental, porque los resultados nos han demostrado que sin la educación musical, sin la educación artística, nos quedamos a mitad de nuestra educación. Nos quedamos mancos, no somos lo que decías, no somos completos, nos falta. Y esto es muy importante. Que antes había una actitud pasiva cuando recibías respecto al que estaba a este lado de la música, ¿no? Una actitud pasiva del receptor, del oyente, incluso desde la formación, tus clases de flauta, un poco de solfeo, y eras como... un tema más intelectual, menos vivencial. Claro, les tienes que dar la oportunidad de que toca la guitarra porque quiero tener un grupo, tener un grupo. La mamá lleva al conservatorio al niño para que aprenda aquel instrumento que quizás ella nunca aprendió. Exactamente, pero ahora la experiencia está este tipo de formatos educativos y, ¿por qué no?, simplemente de entretenimiento, donde se mezcla el compositor, el quinteto, por decir algo, la escritora y quienes ponen en la representación teatral y entra en feedback permanente con el público. Evidentemente la música la estamos percibiendo desde la base de una manera completamente diferente. Una cosa muy importante es lo que ella me ha dicho, explicándole una experiencia también personal, me ha dicho: cámbiale el instrumento. Claro, él no sirve para la música. Es que no sirve en esto, no es que no sirva. ¿Has probado de cambiarle el instrumento? Sí. Claro, es muy importante esto, es darle otra oportunidad. Y así hasta que no sirve, bueno, no sirve, a musicales ya me ha dicho que no lo somos. Pero es importante el tema oportunidad en varios campos, ya sea sociales, como has dicho, económicos o personales. Esto de cambiar el instrumento a mí me ha... Sí. Hay muchos además para escoger. Claro, le impones uno, no es el que le tienes que imponer. Está demostrado que el hombre es un ser musical. O sea, no sabemos cómo hablaba el hombre de hace 40.000 años, pero sí sabemos cómo era el sonido de sus flautas, ¿no? Porque hemos encontrado los huesos con los agujeros con los cuales hacían música. O sea, estamos vinculados al ritmo desde que nacemos. Desde que estamos en el seno materno, ¿no? Que estamos huyendo constantemente del corazón de la madre, ¿no? O sea, eso es así. Desvincular la música, la experiencia musical de la vida, es para mí ha sido el error que se ha hecho en ciertos periodos, ¿no? Y que ha alejado a la gente de una manifestación que es totalmente normal. Ahora pues, la pregunta, ¿es suficiente el esfuerzo que las administraciones realizan para que la educación musical se normalice en la formación de los individuos? Claro, yo creo que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Es
que el día que fuera suficiente que ya podríamos plegar, ¿no? No, no es suficiente. Ha mejorado, pero supongo que también en entornos actuales, en el que todo el mundo habla de crisis, ¿no? De recortes, pues esto, claro, pues también es un problema, ¿no? Pero yo creo que si la visión que tenemos de la persona es esta visión que hablaba antes de integrar, incluso en contextos complicados, mira Venezuela, o sea, un país que prácticamente no tienen demasiados recursos, han ideado un proyecto que ha transformado la sociedad, la está transformando, y la música está dando herramientas para que sea más competitivo a la gente de allí, ¿no? Pues yo creo que todavía aquí, en Cataluña, en España, tenemos mucho que hacer. Hemos conseguido normalidad en la escuela primaria para todo el mundo, que todo el mundo tenga experiencia musical. Conseguimos que los niños, las niñas participen de los programas educativos de instituciones como el Palau, el Auditorio, el Liceo, pero nunca es suficiente, ¿no? Yo cada día recibo llamadas de escuelas, ¿no?, que me dicen, oye, mis niños estarían encantados de venir a tu escuela, a tu actividad educativa de este año, de tal concierto, tal cosa, pero es que nosotros no podemos plantearnos pagar la cuota, que son nada, son pocos. O sea, la entrada para un niño de una actividad esta puede llegar a un euro, ¿no? Y no pueden ni pagar ese euro por niño porque tienen otras necesidades, ¿no? Yo lo que diría es que no es que tengan otras necesidades, es que hay otras prioridades. Y aquí es donde hay la llave, ¿no? O sea, ningún país se va a arruinar para tener una cultura musical mínimamente digna, pero a veces con esa excusa de que hay otras prioridades, estamos en crisis, lo que realmente se está poniendo en relieve es que no hay sensibilidad o no hay necesidad de educar una parte que es intrínseca al individuo, ¿no? Que es la capacidad de emocionarse, de sentir, de experimentar, y al final, si no tenemos personas integrales que sean capaces de vehicular todas estas emociones, estamos condenados a ser países con problemas. Y ahora lo llevo al otro lado, a la otra cara de los agentes socioeconómicos, porque tú has hablado de una experiencia preciosa que me hubiera gustado tener más tiempo, nos hubiera gustado seguro que Beli también, porque te escuchaba tan embelesada como yo, esa experiencia de la creación del Orfeo, cómo crece de tal manera que al final se hace necesario al Palau, y que la empresa privada de algún modo también se vincula con las clases trabajadoras para desarrollar un proyecto que yo no sé siquiera si existe a partir de esa experiencia, la repercusión que esta experiencia tiene sobre el propio trabajo de los obreros, ¿no? La otra cuestión es, por lo tanto, ¿es suficiente o qué podría hacer el sector privado para desarrollar y potenciar más la educación musical en sus entornos más inmediatos y no tan inmediatos para generar desarrollo y bienestar social, ¿no? Ahí también creo que hay una fractura o hace falta una bisagra más para poder alcanzar metas, ¿no? Claro. A ver, yo creo que el Palau de la Música es lo que es, porque precisamente este sector empresarial durante mucho tiempo creyó en que si la sociedad se transformaba a través de la música, sería una sociedad mejor y revertiría después en las empresas, ¿no? O sea, el Palau de la Música, gracias al soporte de estas instituciones privadas, pudo construir el Palau. El Palau se construyó con aportaciones de los participantes del coro, pero también de la sociedad como la burguesía catalana, ¿no? ¿Es suficiente esto? Yo creo que las empresas, la sociedad empresaria catalana, era más participativa y se arriesgaba más, o sea, tenía más visión de futuro y de transformación a principios del siglo XX que ahora. Ahora continúa habiendo empresas que contribuyen desde un punto de vista al desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Pero creo que hay muchísimo que hacer y a veces la gente se queda en la superficie, ¿no? De ese concierto, de ese gran director de orquesta que ha venido al Palau, ¿no? Yo creo que el reto de ahora de las grandes corporaciones, empresas, es participar en estos proyectos más de base, ¿no? Más de transformación, más educativos, que estas instituciones estamos desarrollando y que están transformando. Un poco volver a los orígenes, ¿no? Siempre nos estamos reinventando. El origen del Palau fue este, ¿no? Y creo que ahora, en un contexto tan duro como el que tenemos en este momento,
las empresas aquí tienen un gran reto, ¿no? Porque de ellas va a depender que ese futuro, este mundo vaya hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Creo entonces que estamos de acuerdo, porque nos queda apenas un minuto, en que el nivel de impacto social que puede tener un programa de educación musical y todo el desarrollo que conlleva es notable para mejorar nuestras sociedades. ¿Podemos concluir algo así en este programa de hoy? Totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma, por estar aquí. Por invitarme. Al contrario, porque hemos conocido, creo que, un sector que tocaba manejar en nuestro programa, y yo creo que habremos movido sensibilidades entre nuestras espectadoras y espectadores. Muchas gracias por participar en este programa del Círculo de la Cultura. Gracias, Beli, a ti también una vez más. Muchas gracias. Y también espero verte en el próximo programa. Y a nuestras espectadoras y espectadores, muchas gracias por seguirnos una vez más en esta edición del programa del Círculo de la Cultura, y esperamos vernos en el próximo. Gracias a todos.